Y ahora vamos a quedar con la tía loca de la habitación misteriosa. Me parece un plan. Pero tiene algunos objetos que son buenos, que te pueden vender. No, es un poco de casualidad, pero puede haber cosas buenas. Así que el sueño de Tanaka es importante. ¿Verdad que sí, Akihiko? Coincides conmigo, ¿verdad? Presta atención a la sombra al tamaño de una sombra. Cuanto más grande, los más enemigos hay dentro. Y ten cuidado con las sombras rojas. Son muy poderosas, así que no las subestimes. El saber... Es bueno saber contra qué te estás enfrentando antes de atacar alguna, lo que sea. O en qué te estás metiendo. Oye, hey, Junpei, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer algo hoy? Ah. ¿No? ¿O sí? Claro. ¿Vamos a quedar con Junpei? ¿Vas a hacer algo? ¿No? ¿O evidentemente sí? Sé cómo funciona la cita con... He jugado ya el juego, de verdad. Pero vamos a quedar con la tía. A liar la parda. Tengo planes... Hombre, sí, he quedado con la tía loca de la habitación misteriosa. Honestamente, aunque no he dicho qué día. Pero bueno. ¿Queréis saber una cosa? En realidad da igual. No tengo planes. Tío, estoy tan aburrido. No puedo creer que no tenga nada que hacer durante la Semana Dorada. No salimos con él realmente. Es mentira. Era toda una farsa. No podemos salir con él por algún motivo. Tienen que ser eventos predeterminados. Así que al váter. Es más importante. Y... Normal. He comprado con Tanaka, yo me siento genial. El juego dirá lo que quiera. Tenía que haber guardado el juego y no he guardado. Debería guardar eventualmente. Se acercan cosas importantes. Cosas nazis. Y vamos a Paulonia para hablar con la tía. En serio, tío, hay un puente. ¿Por qué siempre coge el camino más largo? No me lo quita de la cabeza que coge el camino más largo. Vamos a quedar con la loca de la habitación. A tomar por saco. Podemos irnos a ver Maratón de Jungla de Cristal otra vez con el... con Junpei. Bienvenido a la habitación de... se me ha olvidado el nombre. Terciopelo, maldita sea. ¿Cómo puedo ayudarte? Vámonos, nena. He venido a recogerte. ¿Te gusta mi chaqueta de investigador privado? Claro que te gusta. Mira mi cazadora. Te pone a 100. ¡Ah! Te estaba esperando. ¿Deberíamos... ¿Nos vamos ya? O deberíamos ir saliendo ya, lo mismo da. El caso es chaqueta de investigador privado, míralo. Abandonas Paulonia mal con Elizabeth. Ah, yes. An intimate encounter with one of your world's rarities. No pasa automáticamente el texto, gracias a Dios. Oh sí, un encuentro íntimo con una de tus... de las rarezas de tu mundo. Esto debe ser una fuente. Una fuente. It makes sport of water, well known to all to be the foundation of life. How wicked. Crea una corriente de agua, bien conocida por ser la fundación de toda la vida. Qué retorcido. It's rumored that its enchanting nature grants wishes to those who sacrifice a few coins. Se rumorea que su naturaleza encantada concede deseos a la gente que sacrifica unas cuantas monedas. ¿Solo es una superstición? Tal vez, o cálmate. La vamos a investigar en privado, efectivamente. Todas las escenas van a ser del mismo estilo, eso lo vamos... Pero son curiosas, entretenidas... Son extrañas de narices, pero bueno. ¿Supersticiones? Tal vez, o cálmate. Nos está haciendo quedar en ridículo. Vale ya. Tal vez. Then I must try it for myself. Entonces lo probaré por mí misma. Fortunately, I
anticipated this and brought a good supply of coins. Afortunadamente, me anticipé a esto, así que traje una buena cantidad de monedas. 2,000 of your 500 yen coins, to be exact. 2,000 de tus monedas de 500 yenes, para ser exacto. I shall make an opening bid to the fountain spirit of 1,000,000 yen. Haré una puja de apertura al espíritu de la fuente por 1,000,000 de yenes. El torrente de monedas parece una cascada. I was so caught up in the excitement of tossing in coins that I hadn't given my wish any thought. Ah, estaba tan entretenida en mi excitación por tirar unas cuantas monedas que no le he dedicado ni un pensamiento a mi deseo. This won't do. Esto no funcionará. I shall give it more careful consideration before I return here in the near future. Debería darle más consideración a esto antes de volver en el futuro cercano. Y esto es como salta, o sea, no tengas vergüenza, salta a la fuente de cabeza. ¿Por qué no estás saltando a la fuente? No, estúpido protagonista emo, salta a la fuente. Un puto 1,000,000 de yenes, tira. Oh, ¿qué es esta mierda? No he comprado armas. ¿Qué es este departamento? Hay unas cuantas personas con la cara preocupada, torcida, lo que sea. Y estas fotografías desplegadas tan prominentemente. Se busca recompensa. Estoy en lo cierto cuando pienso que esta es mi versión de... Es vuestra versión de mis... de mis misiones, de mis peticiones de subyugación, de las de matar a cierto enemigo. Más o menos, no los matas, o no lo sé. Más o menos, o bastante, no los matas, y tal, y no lo sé. Vamos, no, soy yo y me tiro a la fuente, digo así, ahí va las monedas, se me han caído, son mías. Matemos a todos los criminales. Los criminales. Sí, matamos a esta gente. ¿Qué utilizan como prueba de que un sujeto ha sido subyugado? Si de verdad son similares a mis pruebas, requieren una parte del cuerpo. Mi interés está tocado techo, vamos. Esto ha captado mi interés. O despierta mi interés, al fin y al cabo no es realmente literal. Este edificio de aquí. No puede ser. ¿Esto es un club? Dancers, dictated by the sway of one's inner passions. A subterranean garden of uninhibited spectacle. Bailarines dictados por el movimiento de la pasión interna de cada uno. Un jardín subterráneo de espectáculos inhibidos. No, no está cerrado. No está cerrado ahora, ¿verdad? Such a pity. I had hoped to join in on the wild ritual. Qué mala suerte. Esperaba poderme unir en el ritual salvaje. Muchos rituales salvajes te quieres unir tú. Vale, y se pone a bailar. That was quite satisfying. Oh, eso fue bastante satisfactorio. I'm overwhelmed. Everything looks so new and inviting. Everywhere I look, something catches the eye. Pero me veo superada. Todo es
tan nuevo y... todo es tan nuevo y atractivo. Cualquier sitio donde miro llama mi atención. Si no te importa, tal vez tú podrías recomendar nuestra próxima actividad. ¿Karaoke o arcade? ¿Karaoke o arcade? Lo mismo da, queda lo mismo, yo creo. Claro que porque Alcar es caro de cojones. Hombre, a lo mejor paga ella, tiene millones. ¿Karaoke? Karaoke. Karaoke, ¿verdad? The place where one can challenge even professional singers at the touch of a button. Un sitio en el que uno puede desafiar incluso a los artistas profesionales. Incluso al toque de un botón. Parece que ha llegado la hora de que te muestre mis talentos ocultos. Ah, perdóname, ¿te importaría esperar un momento? Otra fuente. No era consciente de que había una fuente en este lado también. Ahí va. Y hay otra fuente más en el lado opuesto. Ya veo, así que este sitio es hogar de una trinidad de espíritus de fuente. Lamento la espera, continuemos. Pasas el tiempo cantando karaoke con Elizabeth, no muestran realmente la escena del karaoke, pero oye, bastante tenemos ya con lo que tenemos. Gracias por las valiosas experiencias que has compartido conmigo hoy. Considero esta misión totalmente cumplida. Esto puede sonar atrevido, pero me gustaría volver a acompañarte alguna otra vez, literalmente. Vuelves a la habitación esta con Elizabeth y creo que hay que volver a entrar para cumplir la misión. ¿No la cumples automáticamente? O tal vez sí, no lo sé. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? He cumplido la misión, nena. Me acabas de ver, acabamos de entrar. Vale, sí. Has completado la misión, bla, bla, deja. Gracias por mostrarme Paulonia Mail. Paulonia Mal, el mercado Paulonia. Esa fuente, todavía no he tomado una decisión sobre qué desear. Mi maestro, desafortunadamente, baneó mi deseo de convertir la habitación... la habitación de terciopelo en un club. Y yo estaba tan fijada en ello que pensar en alguna otra cosa resultó ser difícil. ¡Oh! Por fin se me ha ocurrido algo. Espero o no. Deseo pensar un deseo. Ya está, no era tan difícil. Ahora, por tu recompensa he preparado algo especial. Con esto puedes fusionar Huapo. Vale, estas misiones son importantes. Te dan fusiones que antes no eras capaz de hacer. Ahora, algunas combinaciones me van a dar para hacer Huapo. Es una persona encantadora combinando el aspecto de una dulce niña con poderosas habilidades. Por favor, acepta tu recompensa. Obtienes un objeto que te habilita a poder hacer esa fusión y ya está. ¿Algo más? Voy a intentar fusionar personas ya que estamos. Cadenza, eventualmente algún día la podré hacer, maldita sea. Fusionar cosas. Quiero fusionar movidas. Y probemos de forma aleatoria a ver qué sale. Ups. Podemos hacer Naga eventualmente. ¿Cómo se llame? Maravilloso. ¿Cómo se llame? 2.0. Es un cuervo. Nigimitama.
Otra Nagatama de estas. Berith, creo que no puedo hacer Juapo todavía. Ah, Berith era bueno. No tengo nivel suficiente, pero cuando lo tenga creo que estará bueno. Un momento, Jack Frost. Mierda, me falta un nivel. Quiero ese Jack Frost. Alp. Ya la tengo. No puedo crear ninguna persona más. Lo que sí que voy a hacer, porque no he terminado el día, es comprar equipación. De hecho, una cosa que se me ha olvidado decir: no avanza el tiempo cuando quedas con... Y mira que hemos perdido muchísimo tiempo con Elizabeth, no lo recordaba. No avanza el tiempo, puedo entrar a la comisaría de policía. Todavía es de día. Hemos comprado en la teletienda, hemos quedado con Elizabeth. Vamos a comprar aquí. Yo que sé, vamos a drogarnos o algo. El día se está haciendo muy largo. Tenemos que hacer que el tiempo avance más rápido. Y la única forma que se me ocurre son... evidentemente recurrir a las drogas. Vaya mierda de armas, de verdad. El arma, la katana que tengo es la mejor que tengo. No merece la pena que compre nada, si es que es hay armadura. Armadura sí, maldita sea. Espérate, armadura. Ahora a tirarse a la fuente, a darse un baño. No tengo mucho, pero debería valer, bla 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 bla. Estas zapas no me las compré, ¿eh? Vamos a comprar tres zapas de estas, tirando la casa por la ventana. ¿Quieres equiparte? La vaya que sí. Y voy a comprar un par más para los otros dos tontos, porque es toda evasión y la evasión es buena. Y porque sí, los otros tampoco aumenta mucho la defensa. Y ya he perdido todo el dinero que tenía, prácticamente el resto me lo guardo. Vendemos las botas normales que teníamos antes. Y el resto nos quedamos como estamos. A lo mejor podemos comprar unos cuantos refrescos, pero hasta ahí llego. ¿Nos quedan nastis del otro día? No. 30 nastis, vale. No, espera, 30 nastis, no, 9 nastis. Prueba a coger el dinero en la fuente, creo que no funciona, vamos. Fuente... no hay nada. Esto no es realista. Quiero todo el dinero de todas las fuentes. Vale. Domingo, ¿qué opciones tenemos? Porque, aunque os sorprenda... no muchas. Café, karaoke otra vez. Tenemos que ir a los sitios de siempre. A la cafetería, al karaoke o a lo mejor... a ver, voy a ver si hay algún evento nuevo en alguna de las zonas nuevas. Eso es muy lento, ya tienen que estar... la gente ha desalojado ya incluso el mercado. Han cogido la pasta y se han ido. Los viejales los domingos no abren. Es una costumbre mala que tienen, descansar un día a la semana, por lo menos. Así que no puedo ir para allá, así que iré a golismear. No puedes Innocent Sin. No, porque se va a hacer de noche. Creo que no, porque se va a hacer de noche. Al haber salido de la habitación, ya no puedo jugar Innocent Sin. Al Innocent Sin tengo que dedicar todo el día. Y haber quedado con la tía esta, ya no me dejan jugar al este. A lo mejor mañana puedo. ¡Ey, ven aquí! Mi takoyaki es delicioso y solo cuesta 400 yenes. No hay pulpo en él, pero bueno, da igual comprar, ¿por qué no? ¡Qué demonios! Has conseguido takoyaki raro. ¿A dónde podré ir? Aquí no había nada. Nada, voy a volver. Tomamos un café y a estudiar el domingo, maldita sea. Si es que otra opción no voy a tener. Mañana podré dedicar el día a lo mejor a jugar al juego online, pero coño, viene un examen. A lo mejor está feo. Hablemos con nuestros amigos los zombies. ¿Hola, zombie? ¡Oh! Estupendo. ¿Queréis one-ups? No quiero hablar contigo. Que siempre... siempre lo mismo. ¡Callar la boca! ¡Que te... ¡Wow! ¿Quién habrá sido el que haya puesto al tío al lado de la máquina de refrescos? ¿Queremos Dr. Salt? Quiero Dr. Salt. Que le den. Pasamos el resto del día comprando refrescos. ¿Karaoke o cafés? No me quedan más opciones. Si vuelvo a la habitación se hace de noche. Discoteca no hay nadie y no se encuentra por el día. Por ahora tengo pocas cosas para hacer. Pero eso cambiará. Así que perder el tiempo comprando refrescos una y otra y otra y otra y otra vez. Y ya está. Habrá que estudiar para los exámenes. Uno más y lo dejo. Venga, otro Dr. Salt.
Ver películas otra vez me aumentaría el carisma. Podría ver que... Ahora que lo decís, podría ver películas también. Pero es más caro. Pero son películas. Y me suben carisma que no me suben nada más, por ahora. Pero... que he decidido tomar café en Paulonia, ¿no? ¡Más café! ¡Otro café! Hasta que nos veamos los 100 cafés estos de Fry en Futurama y empecemos a ver el futuro. No puedes ver si hay gente nueva en la discoteca. ¡Por la mañana está cerrada! Y no hay gente nueva porque no me he encontrado ninguna conversación. ¡Café de feromonas! ¿Ver película? Película es más cara. Voy a... café, me voy a hinchar a café. Vamos a ver películas, qué demonios. Vamos a cambiar un poco la rutina, es domingo. Que parezca que de verdad salimos por ahí y hacemos cosas distintas. Es en la estación, ¿verdad? Pero el carisma no lo tengo muy alto, va a ser difícil que lo aumente este. ¡Hola! Preguntando por ahí si la técnica básica de... Preguntar por ahí es la técnica básica de acumular información. No importa lo extraña o lo terrorífica que sea la historia. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna información en el misterioso incidente? No sé nada. ¿Quién eres tú y por favor déjame en paz? Literalmente. ¿Quién eres tú y déjame en paz? No sé nada. ¿Quién eres tú y déjame en paz? Sube el encanto con el café. 3, 2, 3, fuera de mi jardín. Estará evidente. Deja en paz. Y pegarle como sepa a la reportera. Huh. La mujer sonríe. Vale. Screenshot el cine. Un maratón de películas está ahora mismo poniendo. Para aquellos que queréis, vaya por Dios. Para aquellos que quieran ser más atractivos, dos películas francesas están siendo mostradas. Un ticket de estudiante son 1.500 yenes. ¿Quieres quedarte y ver películas gabachas? Esto ya no es La jungla de cristal. Estos son cine de este de artista. De franchutes. Que se ponen la boina en la cabeza. Y visten ahí a rayas blancas y negras. Esto ya no es igual de atractivo esto, a lo mejor la opción, ¿sabéis? El café por lo menos es lo que me voy a encontrar. Y me van a dar la misma estadística. Son gabachos por 1.500 de pasta, no te lo crees ni tú. Hasta luego. Creo que te sube más estadística del café, me da igual, son franceses. Nunca. Antes muerto que darle la razón a esos comebagues. Puede ser Asterix o Obelix, pero no os engañéis. No os engañéis, son cine de este de autor. Es cine de este de autor para intelectuales. Y son cosas que evidentemente no podemos jugar con, no podemos... Demasiado sesudo para nosotros. Es cine mudo francés de este, con música de violín de fondo sonando y escenas todas con plano fijo. Anda y veste a la porra. No quiero, gracias. Por favor, un café. Y frases con texto blanco sobre fondo negro ahí en gigante en medio de la pantalla que no puedas esquivar de mirarlas. Ah, tú eres más guay. Ha aumentado. Bien. Tu atractivo ha aumentado. Se está haciendo tarde. Vamos al dormitorio otra vez a ver qué se cuenta el chiquillo inquietante. ¿Dónde has estado? En muchos sitios, honestamente. ¡Eh, hola! ¿Cómo te llames? Director, presidente del club, lo que sea. Ikutsuki, algún día me aprenderé el nombre. ¿Tienes alguna idea de lo que hace yo? Estoy tan ocupado que no tengo mucho tiempo libre para mis investigaciones. Por eso, voy a dedicar este fin de semana entero a analizar información. ¿Por qué haces sentado aquí entonces? Mi única compañía será un robot. Tal vez debería...
Tal vez debería convertirme en un robot también. No lo pillo. Atención al tamaño de las sombras. ¿Y tú, Mitsuru, alguna cosa? ¿Sigue enferma Yukari? Se lo podía preguntar a ella, pero no me lo dice. Todo el mundo está estupendamente, gracias. Nada, hablemos. ¿Algo que decir? ¿Cómo te va con los caballos? Las heridas de Akihiko tardarán más tiempo en recuperarse completamente. ¿Cómo? ¿Serás capaz de luchar solamente con 3 miembros hasta que vuelva? Pues no, queda más remedio. Se magnifique. Entonces contaré contigo, lo que tú digas. Voy a guardar, que hace mucho que no guardo y luego se lía parda. Y, como cada vez que guardo, ¿se desconectará el mando? ¡No! ¡Maravilloso! No, pocre, estamos en racha. Yukari, no te vistas así, que luego coge los resfriados, que es muy mala época. Que empieza a hacer calor y engaña el tiempo, luego hay una ola de frío y no te enteras. Ah, sí, sobre las armas. Distintos tipos de armas tienen distintos usos. Por ejemplo, una espada de una mano no es muy difícil de maniobrar y tiene un daño decente y tiene un rango decente, lo que tú digas. Tú sigue con el ramen, mira, ni me interesa, voy a cagar. Y a estudiar por la noche. Ni voy a salir, vamos a estudiar. Mierda, podría salir y tomar más café. Podría salir y tomar más café, pero es que el dinero empieza a escasear. Creo que debería guardarme el dinero. Me quedan 3.500. 3.000 es un número redondo. Otro café. Que os den a todos. Otro café. Como se puede estudiar y tomar café, pues sea. Estudiar y café. Y más café y más café y más estudiar. Vamos a acabar como una moto. Nos va a salir el café por las orejas. Podría ir al karaoke también. Que demonios. Oye, que estoy yendo solamente al café. Que podría ir al karaoke también. Pero es que estoy subiendo la estadística mucho. Es más, otro café. ¡Hala! Pero podemos ir al karaoke también eventualmente. Bla, bla, bla. Café, 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 café. ¡Tú! Ah, por fin he subido. Ahora sí que he subido de nivel. Ya era hora también. Tu atractivo ha pasado de plano, de genérico, de sin más, a sin pulir. Ahora mismo tengo un atractivo. Es como era en la película de Aladdin. Es un diamante en bruto. Somos un diamante en bruto. Entre tomar cafés y esas mierdas. Ahora tenemos un atractivo sin pulir. Estamos sin refinar. Hay que buscarnos el lado interesante, a lo mejor el lado bueno, pero está ahí. Hay que trabajárselo para buscar que te guste el tío este. ¿Qué harás? ¿Estudiar? No tenemos más huevos. Después del café decidimos estar toda la noche de pie. Tus estudios han aumentado, tienes sueño, no hemos subido de nivel de estudios, eso es malo. Pues somos ligeramente más atractivos al máximo. Desea a lo mejor el jorobado de Notre Dame. Hemos pasado a ser, yo qué sé. No voy a decir, no. Hoy es el día de la jardinería. Es el segundo día de la semana esta dorada. Estupendo, celebran cosas más raras. Ahora ya podemos ponernos una bolsa en la cabeza y engañar a la gente con que somos atractivos. Pero que no nos miren muy de cerca, por si acaso. Bien, esto es martes. No, quiero decir, es lunes. A cagar. Después de tanto café es imposible que no te estés cagando la pata abajo, o sea, a mí no me engañes. Nos pasa a Frodo. ¿Puedo jugar al Innocent Synth? Honestamente, es una posibilidad bastante buena. ¿Te sientes genial? No, me siento normal. Oye, Akihiko, qué pijo estás. ¿Qué forma de estudiar es esa? Me quedo toda la noche despierto, un día de fiesta, me estás aquí tocando los huevos, parece estar dormido. No deberías despertarle, ¿no? Tengo un reflejo así malo y me suelto una galleta. ¿Cómo vamos? ¿Llevas aquí toda la noche? Parece que tienes todos los miembros del equipo están dispersados. No, si todos los miembros del equipo están dispersados, estarás solo, ya lo sé, me pasó una vez. Durante esas veces, si te encuentras un enemigo, si piensas que estás en peligro, usa
Ay, mierda. Usa ya... pedir ayuda de inmediato. No sabía que era una opción que tenía. Cuando lo hagas, contactarás con nosotros y pedirás que te ayuden. Vaya, pues no sabía que podía hacer eso. Fíjate de cosas. A lo mejor podía haber hecho que viniera la gente a por mí. Vamos al Innocent Sin. Vamos al juego online, que hace mucho que no lo tocamos. Y hay que hablar con Maya más. ¿Maya? El cliente de mensajería está vibrando, brillando. Parece que Maya quiere jugar contigo en Innocent Sin Online. ¿Qué harás por el resto del día? ¿Estudiar? ¿Jugar al Innocent Sin? ¿O mirar el social link? Jugar al Innocent Sin. Podríamos estudiar literalmente todo el día y por la noche también para subir ahí los estudios al máximo, pero Innocent Sin. Que esto pocos van a ser los días que tengamos libres. Para perder el tiempo, súper aburridos, con una mano así, jugando, madre de Dios. Dentro del hospital de Lunar Valley. No ves a ningún otro jugador. La chica de gris te hace señales. No, se loguea, quiero decir. Todavía la llamamos como chica de gris. Bienvenido de vuelta, Tatsuya. Es bueno verte otra vez. ¿Me recuerdas, verdad? Por supuesto, ¿o nos conocemos? El juego es súper interesante porque tiene toda la cara de entusiasmo esta. Mientras juega. Con una sola mano. Ni siquiera está dando a ningún botón. Tío, estás moviendo la mano como si tuvieras un ratón, pero no tienes ratón, no engañas a nadie. Nada, da igual. ¿Nos hemos visto alguna vez? Por supuesto, hay que... ¡Wow! Bien, con la gente de verdad, les mandamos a la mierda a la gente virtual, por supuesto. Seamos súper educados con ellos. ¡Oh, de verdad te acuerdas! El otro jugador parece feliz. Es un tío, tiene que ser un tío. Me da igual. Esto es exactamente como cuando Maya y Tatsuya recordaron. ¡Wow! Eso es un spoiler. ¿Qué clase de gente somos jugando dentro en un día tan, tan bello? Está bien disfrutar de un juego con la mano así. La luz del sol está sobrevalorada y tal vez somos solitarios. Tal vez. Está bien disfrutar de un juego, la luz del sol está sobrevalorada, o tal vez seamos solitarios. Luz del sol está sobrevalorada, aparentemente. ¡Ah, ya te digo! Parece que Maya está entretenida. No es como que seamos otaku ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿No? Ah, se supone que deberíamos estar subiendo de nivel, pero solamente nos quedamos hablando. Bueno, grindear, farmear, se vuelve repetitivo enseguida, ¿verdad? Es más divertido hablar contigo, Tatsuya. Tiene cara Tatsuya, ¿sabes? Polleces. Que debe ser súper entretenido. Se lo está pasando de puta madre. Se le ve ahí. Maya se ha abierto a ti. Nos ha confesado... ¿El qué exactamente? Da igual. Tu relación es más fuerte, ahora rompe una botella en el ordenador y luego se estropea. Que es normal, qué forma de tratar las cosas son esas. Una voz misteriosa suena dentro de tu cabeza, bla bla bla, persona, eres más solitario ahora. Y cuando hagas personas solitarias, te jodes. Y serán mejores. De la arcana del ermitaño, vamos. Nivel 2 del ermitaño, ahora podemos hacer más ermitaños todavía. Que salgan menos. Oh, estaré AFK por un rato. Me voy a desloguear. Me voy a salir. Lo siento. Se me olvidaba que las rebajas acababan hoy. Maya ha salido. Decide salir también porque es evidente que no tienes ni puta idea cómo funciona el juego. Solo has encontrado el botón de chat. Pueden ser un tío de 30 años. Que le gusten los... ¿Cómo se llaman aquí? Daritos o algo así, el Fontaine Dew.